Bueno, decidimos dar inicio a esta campaña en el marco del partido de la Selección Colombia, precisamente por el concepto de entra en juego. En la ciudad, como ustedes están viendo, muchas cosas están pasando. La ciudad entró en un proceso de cambio desde hace ya más de 4 años, pero nos hace falta mucho, no solo en lo físico, sino en nuestros comportamientos. Podemos hacer los mejores parques, pero si no los cuidamos, podemos tener el mejor sistema de recolección de basura, pero si sacamos la basura a la hora que no es. Podemos tener las mejores calles con las cebras pintadas, pero si no las vamos a usar. Podemos tener las mejores zonas de parqueo, pero si no vamos a parquear donde corresponde, si vamos a pitar en cualquier parte, si vamos a prender el equipo de sonido en nuestra casa para darle música a toda la cuadra sin importar si los demás quieren o no escuchar música. Podemos hacer muchas cosas desde la alcaldía, desde las instituciones, pero si los amarios, si los ciudadanos no ponen, no colocan su cuota aparte, va a ser muy difícil que la ciudad se convierta en una ciudad de buen vivir. Son muchos los recursos, los programas y los proyectos que hemos venido gestionando y que cada día empiezan a dar sus resultados, se empiezan a materializar. Los que sueñan con los Juegos Bolivarianos, que del gobierno del doctor Caicedo nos los conseguimos y han sido una bandera para que se conviertan en una excusa, en un referente. Los amarios hemos carecido de referentes. A veces no nos identifica el mar, no nos identifica la Sierra Nevada, no nos identifica el Parque Tayrona, no nos identifica la Quinta de San Pedro. Yo pregunto, ¿qué nos identifica a los amarios? Estamos buscando razones que nos unan en torno a un propósito común. El Unión Magdalena que nos une cuando está en la buena, desafortunadamente hoy está en la B y los hinchas más furibundos se olvidan del Unión. Necesitaríamos a la Unión siempre en la A y en las finales para estar todos unidos en torno a algo que nos anime, que nos toque el corazón. Los Juegos Bolivarianos son una excusa, no solo para quedar con una infraestructura deportiva nueva, sino a partir de ahí poder generar nuevas conductas, nuevos comportamientos. Comportamientos que esperamos empiecen a adquirirse a partir de ahora. Que mejoremos mucho de lo que estamos haciendo. Que no entregarle escombros al vehículo de tracción animal para que lo tire 2 cuadras más adelante. Son muchos los temas que vamos a trabajar. Como vieron en el video de la campaña Cultura Ciudadana, queremos empezar a sensibilizar. Usted, preocúpese por comportarse bien usted como ciudadano. Y si puede, hágale notar, haga caer en cuenta a ese otro ciudadano que no lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal. Que entre al juego. Que entre al juego de construir entre todos una mejor ciudad. Que entre al juego de hacerle goles. De hacerle goles a la trampa. O no permitir que los amarios sigamos teniendo esa falta de sentido de pertenencia. Realmente lo de los parques nos entristece, que hay parques que no hemos inaugurado y ya toca cambiarle piezas. No queremos llegar a la decisión drástica de tener que retirar el parque y ponerlo en un sitio donde sí lo aprecien. Queremos darle la oportunidad a los amarios a que empiecen a comportarse o que empecemos a comportarnos de mejor manera. Y es un trabajo de todos los días y es entre todos. No podemos pretender tener un policía al pie de cada ciudadano. No podemos pretender tener un miembro del gobierno al pie de cada ciudadano para que le diga a uno lo que está bien y lo que no está bien. La mayoría de los adultos sabemos qué está bien y qué no está bien. Aquí se quiere es realmente llegar al corazón de todos los amarios con esta campaña, que tiene varios componentes. En los temas que ya he descrito, en torno a la basura, a la movilidad, en torno al ruido, en torno a saludar, en torno a ser un buen ciudadano, con los Juegos Bolivarianos como eje, como centro,
entre al juego en cada uno de esos temas, nos va a ir involucrando para que le saquemos tarjeta amarilla al que no lo esté haciendo bien. De manera que yo quiero felicitar al equipo de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, al operador que hemos contratado para la ejecución de esta campaña, a todos los miembros que van a hacer las campañas en la calle, sensibilizando, tocando a la gente, explicándole, haciendo la pedagogía, y esperamos que esto tenga un impacto. El otro año, Dios mediante, partimos de los logros que avancemos en estos 5 meses. Así que, antes de que empiece el segundo tiempo, simplemente quiero agradecerles a todos los que han venido a este lanzamiento, a que disfruten el partido y que a partir de ahora ustedes también entren al juego, o sea, sumen con nosotros a hacer pedagogía sobre ser un buen ciudadano. Muchas gracias.